Charcot. Ahí está grabando, ¿no? A ver. Sí. Bueno, vamos a ver caracteres hoy. Entonces hago un repaso rápido de cómo definimos los caracteres. Para el caso de SL2, nosotros sabíamos cómo eran las representaciones, las dibujábamos. Las dibujamos así poniendo los vectores de peso. La representación trivial, acá todo el mundo actúa por cero. En la representación, bueno, acá debería ser entre paréntesis, ¿no? B de 1, B de 2. Para cada M, tenemos una representación B de M, donde este es el autovalor de H, que va desde M hasta menos M, saltando de A2, ¿no? Para allá. M menos 2, M menos 4, hasta menos M. Entonces la representación trivial es el 0, la representación de dimensión hay pesos 1 y menos 1, la de dimensión 3, 2, 0, menos 2, y así. Y entonces nos formábamos una especie de función generatriz de esos pesos. Acá cada lugar tenía dimensión 1. Entonces acá están todos multiplicados por 1. Y si tenemos una representación B cualquiera, tomamos el B sub K, los B tal que HB es K por B, los autovectores de autovalor K, y entonces hacemos esta serie generatriz. Bueno, que es algo de dimensión finita, es un polinomio, como los autovalores son todos enteros, es un polinomio de Lorentz. Y si teníamos en el caso general una, no es SL2, sino una G cualquiera, el L es la dimensión de la álgebra de Cartan, es el rango. Tomamos una, acá el HI, es H alfa I, por 2 dividido Killing de alfa I, es el elemento de H asociado a la raíz alfa I, que es el que juega el rol de ser parte de SL2 y tener los autovalores enteros. Bueno, si tomamos los alfa I en un sistema de raíces simples, en particular es una base. Todo elemento de H lo podemos escribir como combinación lineal de estos HI. Y bueno, dentro de la. Tenemos B una representación de dimensión finita. Acá actúa H, H restringido a B. Es un endomorfismo, es una matriz de tamaño n por n, si la representación tiene dimensión n, y la podemos exponenciar tranquilamente. Y eso de vuelta es una matriz. Y le podemos tomar la traza, ¿no? Entonces, esto es, fíjense acá, si en el espacio, o veamos acá tau h, si en el espacio B sub K, esto es E a la tau por K, ¿no? Por la identidad. Entonces, cuando tomamos traza, es este número por la dimensión del espacio correspondiente. Si E a la tau lo llamamos Q, esta cuenta que está escrita acá no es otra cosa que, o digamos, poniéndolo así, que es la traza de esto, ¿no? Y bueno, acá lo que estamos haciendo, si tenemos un autoespacio de autovalor o de peso mu, vamos a hacer esta cuenta. Acá estos son enteros. Y E a la esta sumatoria es una productoria. Y bueno, si a esto lo llamamos Q sub I, queda un producto de Q sub I a ciertas potencias por estos números. Como estos son enteros,
son potencias enteras. Entonces, esto es un polinomio de varias variables con potencias eventualmente negativas. También lo podemos pensar como una función, ¿no? Porque ahora los Qs los podemos evaluar. Por ejemplo, si, bueno, acá si evaluamos, si ponemos Q igual a 1, el carácter de B en Q igual a 1 nos da, por ejemplo, la dimensión de B. Entonces, si tenemos la fórmula de los caracteres, tenemos la fórmula de las dimensiones. En el caso de SL2, mucho no aporta porque ya las miramos y sabemos. La de peso máximo M tiene de dimensión M más 1, no necesitamos la fórmula esta. Pero para las otras más grandes no está tan claro, ¿no? Y bueno, también como objeto algebraico, si tenemos, podemos pensar en una expresión así, tomamos ahora el espacio vectorial con base los elementos de H dual, los posibles pesos. Uno por ahí podría denotarlo así. Para cada mu que está acá, consideramos un elemento que lo llamamos E a la mu, y hacemos sumas formales de estas cosas. Entonces, el espacio vectorial con base, este es un espacio vectorial atroz de dimensión, ¿no? Tiene dimensión tanto, no como la dimensión de H dual, sino como los elementos de H dual. Igual, bueno, nosotros sabemos que las representaciones de dimensión finita, los pesos que aparecen ahí no son cualquier cosa, tienen que tener una condición de integralidad. Entonces, en realidad, para dimensión finita, los mues que aparecen están en lo que se llama un retículo, que es un conjunto discreto que contiene una base, ¿no? Así que como grupo abeliano, si quieres, se pueden sumar y están, ¿no? Porque la función de integralidad es estable por sumas y restas, o por combinaciones enteras. Y entonces, esto es isomorfo a Z al rango. Entonces, el carácter para un carácter para una representación de dimensión finita, lo puedo pensar en el álgebra esta de grupo, que es un anillo de polinomio, ¿no? Entonces, recupero la de problemas de Lorentz, recupero la misma de antes, ¿no? O sea, si E a la lambda I, imaginamos que los lambda I son la especie de base dual de los Hs, ¿no? Los que valen 1, el lambda I vale 1 en HI y 0 en los demás. Entonces, si uno tiene un lambda que en HI es un cierto MI, bueno, entonces esto es lo mismo que el lambda sea una suma de los MI por lambda I. Y ahora sabemos que los MI son enteros, ¿no? Entonces, tomamos esos poquitos elementos y tenemos las combinaciones enteras. Entonces, de todo H dual, en realidad tenemos este reticulado, ¿no? Entonces, más que acá que gigante, lo pensamos acá adentro. La correspondencia es el vector de base E a la lambda I, lo mandamos al EI de Z a la L, que tiene un 0 y un 1 en un lado nomás, o a la variable iésima vista como expresión polinomial en varias variables. Y de esta definición, es claro que si tengo la suma directa de espacios vectoriales, de representaciones, el carácter es la suma, y que si hago el producto tensorial, con esta regla que tengo acá, si con esta regla puedo definir un producto en este conjunto. Porque, bueno, este de acá es un grupo, ¿no? Entonces, como sumo ahí, ahora hago bueno, el de base acá es esto, y este de acá, el producto lo defino como hacer el producto en el grupo, que en este caso sería la suma. Así que nos vino bárbaro la discusión del principio de la álgebra del grupo. Y si tengo un B mu y un W nu, sobre lambda y mu, sobre mu y nu, o sea, si tengo un B que es una suma de B mu y un W que es una suma de W nu, cuando hago el producto tensorial entre los dos, perdón, acá,
Bueno, distribuyo todas esas sumas y si tengo a alguien de peso un B que tiene peso mu, tensor un W que tiene peso nu, cuando le aplico H, aplicar H es aplicar H en este más aplicar H en este. Entonces va a aplicar mu en H y nu en H, va a quedar peso mu más nu. Bueno, es la misma fórmula entonces que se usa para que en la multiplicación de polinomios, ¿no? Entonces manda el producto tensorial en el producto común y silvestre de polinomios o polinomios de Lorentz. Bueno, y la Weyl character fórmula tiene una fórmula con denominadores. Fíjense que esto es un polinomio, están todos es una función de Lorentz, pero es un polinomio de Lorentz, no es una función racional de Lorentz. El único que está dividiendo es la variable solita, pero no hay 1 dividido Q1 más Q2, por ejemplo. Está 1 sobre Q1 solito o 1 sobre Q2, pero no está o 1 sobre Q1 más 1. No sé. Y estos son todos números enteros, ¿no? Bueno, de hecho, naturales. A ver un segundo. Vamos acá. Entonces, bueno, les decía que en la Weyl character formula aparecen denominadores, el famoso Weyl denominator. Y bueno, ¿de dónde vienen? Es para escribir por ahí más fácil. Si uno tiene toda esta sumatoria, bueno, se escribe de una manera más compacta así, ¿no? Y entonces, bueno, acá aparece el M fundamental. Y acá aparece el Q, que el Q, fíjense que es, bueno, uno tiene, perdón, en el caso de SL2, H contra X da 2X, ¿no? Y contra Y da menos 2Y. Entonces, y esto, entonces el X está en el espacio G alfa, porque el SL2 lo escribíamos como G alfa más H o G menos alfa más H más G alfa. Entonces acá está el X. Y si esto lo escribimos como alfa de X, alfa de H por X, bueno, claramente alfa de H es 2, ¿no? No es 1. Entonces, si nosotros buscamos la especie de base dual, el H alfa este minúsculo, del H alfa minúscula, la base dual no es el alfa, sino es el alfa sobre 2, ¿no? O sea, si hacemos alfa sobre 2 en H, esto nos da 1. Entonces, este Q, Marco, ¿estás ¿sí? escribiendo? ¿Cómo? Estoy escribiendo, ¿no se nota nada ahora? No se ve. Ah, no se ve, no se Ah. ve. Bueno, todo lo que dije lo escribí. ¿Y cómo hago para que se vea? Voy a bajar a compartir y volver a compartir otra vez. A ver, ahora. ¿Ahora se ve? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces decía, recordaba que en SL2, H contra X es 2X. Si esto lo escribimos como alfa de H por X, tenemos que alfa de H es 2, no 1. O sea que no serían como cuando antes poníamos por aquí, buscamos base dual, no da 1, da 2, ¿no? Entonces, acá. Si consideramos alfa sobre 2 en H, sí da 1, entonces el Q sería como un E a la alfa sobre 2, ¿no? Más que un E a la alfa.
Se correspondería a esto, ¿no? Acá sería una especie de seno hiperbólico de alfa sobre 2. Entonces, bueno, la val character fórmula, ahora vamos a poner cuál es, pero esta expresión que está acá, yo digo que es esto. Ah, sí, vaya. Donde acá, bueno, escribimos tau por h como cualquier elemento de la álgebra de Cartán, y cuando hacemos e a la tau h, es como hacer q a la h, donde q es e a la tau, ¿no? Y esto no era otra cosa que la traza de q a la h, y entonces escribimos todo, bueno, como por ejemplo antes decía acá, queríamos q menos q a la menos 1, y entonces este q, bueno, será un e a la tau, y el alfa en h daba 2, entonces ponemos alfa sobre 2, bueno, y a su vez en bm el peso máximo era m, entonces cuando hacemos, o cuando hacemos el L de lambda, que sabemos que h en b0 es lambda de h b0, que supone que es mb0 en b de m. Entonces, para que lambda de h me dé m, entonces el lambda pongo que sea m veces alfa sobre 2, porque alfa en h da 2, dividido 2 da 1, por m da m. Entonces, cuando escribimos L de lambda, el lambda es m sobre 2 alfa. Y si escribimos esta cuenta, bueno, nos da algo así. Y acá, lo de abajo no tiene gran cosa, pero lo de arriba, acá recuerdo en el grupo de Weil, que era el generado por las reflexiones con respecto a las raíces, acá hay una sola raíz, y la reflexión manda alfa en menos alfa. Entonces, manda h en menos h. Acá hay algo que es en principio arbitrario, porque acá un exponente positivo, acá uno negativo, abajo también, pero abajo lo dejamos como negativo, y en cambio arriba lo escribimos como la acción del grupo de Weil. Eso por ahora es arbitrario, porque en realidad esto es parte de una fórmula general, que es esta. Digo, ahora una g semisimple cualquiera, y tenemos, bueno, L de lambda, una representación que tenga la condición de integralidad tal que nos asegure que sea dimensión finita. Entonces queremos saber el carácter. Fíjense que el carácter, los pesos van a estar dados en algún lugar. Sabemos que son invariantes por la acción del grupo de Weil, es parte de la demostración que usamos, y en la clase pasada también vimos una segunda manera. Y bueno, querríamos saber cómo están distribuidas las dimensiones también por ahí. Y eso nos lo da la función generatriz, ¿no? La suma dimensión de B mu por E a la mu. Esta expresión de acá nos está diciendo cómo están distribuidas estos pesos. Bueno, la fórmula de Weil no es tan directa. Es directa en el sentido que ahí está, es cerrada. Le encaja, está envuelta y ahí está, completa, perfecta. Pero nos está diciendo que cuando la querramos desempaquetar para ver esto, va a haber que hacer un cierto esfuerzo porque está escrita con fórmulas como cocientes como estas en vez de estas, ¿no? O sea, uno querría esta así directa, la suma limpia, y bueno, vienen así y uno tendrá que, bueno, arreglárselas para dividir después los polinomios y desingularizar, si se quiere esto. Una singularidad acá que es obviamente evitable porque nos da esta suma, pero la manera compacta es con esos denominadores. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes en la fórmula esta de Weil? Si una manera conveniente es verla como el carácter, como una función que va de h en los complejos, ¿no? Entonces, donde h es una suma de ciertos taui hi,
Entonces, si se quiere, es una, esta función ahora, el carácter es una función que va de C a la L en C, la puede evaluar en tau. En tau 1, tau, tau L, y me da algo, que es el carácter de esta sumatoria. Y en realidad esto va a depender de exponenciales de tau, así que la puedo pensar como una fórmula de E a la tau 1, E a la tau L, y todos estos se llaman los Q sub I's, ¿no? Y ahí recupero la, la fórmula como más clásica. Entonces, acá, vía todas esas identificaciones, de la fórmula de los Q sub I's son E a la tau I, con los tau I hago una combinación de los HI y me queda un elemento de H, entonces finalmente la tengo que pensar como función de H, y acá, fíjense que, bueno, alfa, lambda, son todos elementos que están en H dual. Entonces son funciones de H. Si las exponencio, también son funciones de H. Acá rho, como siempre, es la semisuma de todas las raíces positivas. Y, bueno, W es el grupo de Weyl. Y acá hay un signo. Y el signo del grupo de Weyl es una función que a cada elemento del grupo de Weyl asigna un 1 o un menos 1. ¿De qué manera? A las reflexiones, el signo de esto, que a veces uno lo denota menos 1 a la S alfa, es una notación esto, ¿no? Esto es menos 1. O sea, una reflexión elemental de estas tiene signo menos 1. Y después si uno tiene un producto, el generado por, son cosas de que son productos finitos de estas cosas. Bueno, según la paridad, ¿no? Si hay una cantidad par de reflexiones para lograr el elemento, tengo menos si una cantidad par tengo un 1, una cantidad impar un menos 1. Habría que ver, como la escritura no es única, que eso esté bien definido, aunque la escritura no sea única, que sea única la paridad. Y una manera de verlo es justamente usando el denominador. Entonces, si llamamos D de por denominador a esta función, y entonces tenemos este lema. Si tenemos alfa 0 una raíz no solo positiva, sino simple, yo digo que esta raíz obviamente manda alfa 0 en menos alfa 0, su reflexión, pero, o sea que no manda positivas en positivas, porque al alfa 0 le mandan una negativa. Pero yo digo que esa es la única que manda positiva negativa. Todas las demás positivas que no son alfa 0 mandan alguna otra positiva que no sea alfa 0. Entonces permuta a todas las demás. Y la demostración es lo siguiente. Cuando hacemos la fórmula de reflexión, que es esta, el beta no necesariamente es simple, pero es positiva, ¿no? Entonces beta es una suma de ciertos ni alfa i, donde estos son... son naturales, ¿no? Mayores o iguales que cero. Entonces, cuando uno hace el producto interno, va a ser el producto interno contra esta, y ahí pensemos el i distinto del i sub cero. Entonces, son como los elementos de las matrices de Cartan fuera de la diagonal, son todos negativos. O cero. Entonces, como hay un menos acá, termina siendo un más. El único problema que podría llegar a haber es con el I alfa cero, que ahí el producto interno da un 2, ¿no? Pero acá tenemos que hay por lo menos un coeficiente positivo. Y los demás son todos positivos. Si hay uno que no sabemos. Bueno, pero entonces no puede las raíces o son positivas o son negativas. Cuando las escribo en suma de simples, son todos los coeficientes positivos o cero, o todos negativos o cero. Entonces, si hay alguno positivo, tienen que ser todos positivos, ¿no? Entonces, sí, entonces ese justo el alfa y cero no me molesta, y entonces es beta, bueno, con un signo más aquí. Entonces es positivo. Ahí no sé si me quedó bien la explicación, pero si no, bueno, nos quedamos con el enunciado del lema. Entonces, este lema
Dice que hay una sola raíz, es la sola raíz simple pasa a negativa y las demás quedan igual. Entonces de acá está el factor de alfa sub 0 que me cambia este con este. Entonces ahí hay un signo menos por el alfa 0. Y los demás se permutan, pero el que era positivo sigue siendo positivo, negativo, negativo. Entonces acá vemos que si hacemos ese alfa 0 de este denominador nos da menos de. Y ahora usamos ese resultado que sabíamos, pero que no hemos demostrado, que el generado por todas las raíces también se puede escribir como el generado por las raíces simples. Entonces, si este actúa por un signo acá, cuando tengo una cualquiera, actúa por o un más o un menos. Pero ese signo es alguien que está bien definido. Bueno, y ese es justamente el signo, ¿no? O sea que el signo queda bien definido. Esto es mismo, una demostración muy similar del signo en el grupo simétrico, ¿no? Uno lo hace actuar en funciones polinomiales en n variables y hace este discriminante como el producto de las diferencias de las variables, y bueno, las transposiciones obviamente cambian el signo a un par y las demás no. Bueno, es la misma idea. Bueno, entonces sobre la demostración de la Weyl character formula. Llamamos M de lambda por un rato al módulo de Verma de peso máximo lambda. Entonces la definición de L de lambda era un cociente de M de lambda por los el submódulo maximal, que había uno solo, el cociente da el simple. Entonces, cuando uno hace la suma de las dimensiones de B mu por E a la mu, donde este B mu son los que aparecen acá, bueno, seguro que vienen de este. Entonces, uno le puede escribir como hacer esta cuenta para este y después quitarle lo que hizo el cociente. Y acá les recuerdo una especie de dibujo. Si acá tenemos el lambda, los que aparecen en el Verma o los que aparecen cualquiera de peso máximo son lambda menos una suma de ciertos ni alfa i. Estos son los mues posibles. Entonces uno acá tiene peso lambda y después están hacia direcciones para allá, ¿no? En las direcciones de los alfa i es con estos enteros no negativos. Y si uno mira para este lado, en la dirección de un alfa, acá tiene una representación del SL2 alfa, ¿no? Que uno sabe el lambda de HI da un cierto MI. Entonces, si uno mira este lado, acá se va a encontrar el B de MI. Entonces, en algún momento tiene que truncar acá. Entonces, uno encuentra un cierto peso por aquí. Y bueno, ese está en un submódulo que hay que matarlo. Entonces, algo que ustedes pueden meditar, que un submódulo de un módulo de Verma es en sí mismo un módulo de Verma con el peso que corresponde a este lugar. Entonces acá hay un módulo de Verma que hay que matar, y lo mismo para esta otra dirección, acá habrá otro y habrá que matar todo esto. Y acá por cada dirección de los alfas que encuentra habrá otro. Entonces, bueno, acá veo el núcleo, y entonces la de este es la de este menos este, las dimensiones lugar a lugar. Ahora hay que calcular este. Bueno, este es la de este Verma, más la de este Verma, más la de este Verma, pero se intersecan, ¿no? Entonces, hago la de este, más la de este, más la de este, menos la de las intersecciones. Y bueno, la primera tanda que elegí vienen de SL2, que es a ver si hay desde un M, hay que ir hasta el menos M, de alguna manera que es una reflexión. Hay que matar el M más 1, ¿no? El menos M menos 1, perdón. Es una reflexión pero corrida. Entonces, el resultado en que nos vamos a basar es algo que empaqueta todo esto, todo este lío que estamos acá, se puede decir de la siguiente manera, y es lo que se llama la resolución de Bernstein-Gelfand-Gelfand, que es lo siguiente: se define una acción torcida del grupo de Weyl, pues se puso una estrellita, que es
al peso lambda le sumo este peso especial a la semisuma de todas las positivas, aplico la reflexión y después corro. Esto, por ejemplo, en SL2, en M, el grupo de Weyl me mandaría menos M. Pero yo quiero matar el menos M menos 1, no menos M, ¿no? Entonces lo que agarro, bueno, es corrido en 1. El 1, acuérdense que el alfa de H daba 2, entonces si yo si corro en alfa, correría en 2, y quiero correr en 1, entonces quiero en alfa sobre 2, y alfa sobre 2 sería el rho, porque es la suma de todas las positivas dividido 2, ¿no? Entonces, este lugar para... hasta está reflejado quiero mantener, y el reflejado corrido quiero matar. Entonces, por eso se usa esta acción torcida. Entonces, el núcleo de esta aplicación tiene a todos estos. Y bueno, un resultado, aparte que es hoy nada más. Entonces, con esto cubro el núcleo. Y después tendría que ver las intersecciones de los dos. Bueno, lo que dice es que las intersecciones de los dos son la suma, o está cubierto por la suma de los que se hacen con dos etapas de reflexión. Y eso a su vez tiene un núcleo, que son los que se hacen con tres etapas de reflexión, y así siguiendo hasta que hay en el grupo este de Weyl, no solo está bien definido el signo, sino está bien definida una longitud, que es cuántas reflexiones necesito con respecto a las raíces positivas para tener este elemento. Bueno, y esos son los que nos van dando en cada lugar, y esto termina en alguna parte. Esto, si Pablo se anima, nos lo cuenta como tema de final. Entonces yo la demostración no se la hago para no spoilearles la presentación de Pablo. Si no, están todos muy invitados a ver el paper original de Bernstein, Gehn, Van Gelfand, con invitaciones especial a Pablo. Bueno, para SL2, ¿cuál es el Verma? El Verma había que matar a X y a H había que hacerlo actuar por lambda, y el Y se dejaba libre. Entonces son todos los polinomios en Y por alguien que lo escribimos así, como un generador que ahí H actúa por lambda. Entonces acá escribimos las potencias de Y. Todo esto sería, y sigue para allá, esto sería el Verma. El Verma asociado a un M. Entonces acá, multiplicar por H, acá actúa en M, acá en M menos 2, etc., hasta menos M. Nosotros sabemos que acá habría que truncar para tener el B de M, que sería el simple. Entonces, a partir de acá, matamos. Y a partir de acá, como esto no termina nunca, esto sería un Verma asociado a el menos M menos 2. Bueno, este menos M menos 2 es justamente el reflejado. Acá en el caso de SL2, el grupo de Weyl es la identidad y el S alfa, y nadie más, ¿no? Porque hay solo dos raíces. Entonces, para el caso de SL2, está este, y acá hay uno solo. La sumatoria sobre alfa, hay un solo alfa, y acá termina. Entonces, el carácter de este es el carácter de este menos el carácter de este, ¿no? El carácter del caso de SL2, el carácter de L de lambda, lo escribimos como el carácter de M lambda menos el carácter de M menos lambda menos 2. Clarísimo. Y entonces, no sé si hice un dibujito para SL3. En SL3 es un ejemplo de una representación que conozcamos todos, ¿no? Entonces, tomamos SL3 y tomamos la representación adjunta, que es la misma álgebra de Lie, G, ¿no? Es el N menos más H más N más. Pero bueno, ese es SL3, ¿no? Entonces acá están las bases. H1 y H2 están en el lugar 0. Lo escribí acá. Entonces acá tienen dimensión 2 en peso 0.
Acá estamos haciendo especie de retículo de pesos, ¿no? Después está, bueno, aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces, este sería el alfa, acá el beta y acá alfa más beta. Los lugares estos, el E1, 2, el E2, 3 y el E1, 3. Pues acá puse el X alfa, el X beta y acá el X alfa más beta, ¿no? Acá recuerdo que el sistema de raíces para ese E3 estaba alfa, beta, alfa más beta y bueno, menos alfa, menos beta y menos alfa, menos beta, ¿no? Era este hexagonito así, acá y acá, alfa y beta. Entonces acá dibujé alfa y beta, acá está el 0, acá alfa más beta, y bueno, pues el i beta que es el x menos alfa, y etc. Entonces, acá ponemos en Verma, el módulo de Verma, lo podemos escribir como, bueno, polinomios en i alfa, i beta, y alfa más beta, en tres variables, con un generador que lo llamamos bueno, sería un el lambda acá, pero el lambda hay que poner el peso máximo, y acá sabemos cuál es el de peso máximo, es justo este, ¿no? Pues tenemos las matrices acá, tac, 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 esta matriz es la matriz de peso máximo, que es la raíz más grande. Entonces, el lambda este es el alfa más beta. Entonces, acá tenemos el peso de alfa más beta, que es el culpable de este, y si ponemos el Verma, hay que ir en dirección menos alfa y en dirección menos beta. Van a ser todos lambda menos sumatoria de ni alfa i. Entonces, bueno, menos n alfa, sería una forma lambda menos n alfa menos n prima beta. Entonces vamos para allá con menos alfa y para allá con menos beta. Y si quiere para allá con menos alfa más beta, que a su vez es combinación de menos alfa y menos beta, ¿no? Entonces, este dibujo para allá y para allá sería el Verma. Bueno, si vamos en la dirección menos alfa, vemos de acá para acá, en dos pasos terminamos. Este sería un B, para SL2 alfa sería un B de 1, ¿no? Entonces, a partir de acá hay que matarlo. Entonces hay que quitar este... Bueno, hay que dividir por el Verma de este. Y fíjense que acá algo sutil que aparece, nosotros vamos a querer que sobreviva este hexagonito, ¿no? Perdón. Este hexágono acá. Acá en principio estamos matando una parte de ahí, pero no significa que se muera todo, porque acá queremos que sobreviva algo con dimensión 1. Y si vemos en el original, por ejemplo, no sé, acá. ¿Quién aparece en el Verma acá? Esto está en lugar 0 y acá está en lugar menos alfa menos beta. No, entonces, si nosotros tenemos e a la alfa más beta, que tiene peso alfa más beta, le podemos poner el i alfa más beta, que tiene peso menos alfa menos beta, al cuadrado, y este elemento está acá. Entonces tiene dimensión por lo menos 1. Pero también podemos poner i alfa al cuadrado por i beta al cuadrado. Entonces tiene dimensión por lo menos 2. O podemos poner i alfa más beta, que tiene peso menos alfa menos beta, por i alfa por i beta. Entonces ahí vemos que tiene dimensión 3. O sea, en el Verma, esto tiene dimensión 3. Y nosotros queremos que termine con dimensión 1. Entonces no está mal que matemos cosas en esta zona. Lo que pasa es que acá sabemos que, por ejemplo, esto lo vamos a matar definitivamente, y sin embargo acá vamos a matar algunas partes y le vamos a bajar la dimensión. Bueno, lo mismo de este lado de acá, si nosotros en este avanzamos con menos beta, avanzamos en 1 y después acá no hay más nada, entonces a este lo tenemos que matar. Entonces aquí quitamos también este Verma. Aquí. Bueno, acá está dibujado con azul y verde oscuro, acá hay un Verma que hay que matar, acá hay otro Verma que hay que matar, y acá están dibujados a su vez este, este y este,
son todos los que aparecen en las reflexiones de ahí. Un quilombo, pero bueno, sabemos que eso finalmente, a partir de toda esta parte, va a dar todo cero, y acá no va a matar todo, pero va a quedar solo dimensión 1. Vamos, debería quedar, o sea, debería matar absolutamente todo para acá, y ahí dejar solo dimensión 1. Y los conteos de dimensiones sean que cuando uno mató este, y el tercero, que creo que es este de acá, ahí debería quedar, si uno hace solo el cociente, debería quedar dimensión 0, pero cuando uno hace las intersecciones de este y este, deberían quedar, bueno, acá no sé si se ve, yo creo que este corresponde a la reflexión con respecto a alfa más beta, ¿no? Bueno, me parece que acá vamos a deshacer acá. Entre estos, bueno, por alguna razón, o sea, acá lo que es engañoso del dibujo es que uno hace puntitos y debería hacer puntitos con multiplicidad, ver las dimensiones, para ver. Aquí uno tiene, acá lo que se. El dibujito parecería indicar que la intersección de este con este me daría este, por ejemplo, ¿no? Que sería. Pero la intersección de este con este quedaría este más este, o entre estos dos. Bueno, toda esa combinatoria rara de intersecciones con las multiplicidades bien tenidas en cuenta es. Oye, ahora qué me pasa que no me pongo. No puedo cambiar de pantalla. A ver. Voy a arrancar así. Toda esa combinatoria rara es lo que está metido en esta cosa de acá. Entonces, bueno, eso, si Pablo se anima, nos lo cuenta, si no, lo asumimos. Lo asumimos que se sabe, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos la Weyl character formula a partir de la resolución de Bernstein-Gelfand-Gelfand? Si uno tuviera una sucesión exacta así, de espacios vectoriales de dimensión finita, entonces uno sabe que la dimensión de esto es la suma de los dos, ¿no? Entonces, si uno hace la dimensión de K menos la dimensión de M más la dimensión de T, da cero. Una generalización, ¿qué significa que una sucesión sea exacta? Significa que la imagen de esta flecha es lo mismo que el núcleo de la flecha que le sigue. Cuando uno tiene tres, sucesión exacta, acá la imagen esta es cero, entonces el núcleo es todo, significa que esta flecha es un epimorfismo. Acá la imagen es cero, entonces el núcleo de esta es cero, significa que este es un monomorfismo, y que este es el núcleo, que acá la imagen de esto es lo mismo que el núcleo de esta, o sea que el T es como si fuera M dividido K, ¿no? Esto significa una sucesión exacta corta. Para una sucesión un poquito más larga, uno puede hacer un argumento inductivo, porque esta flecha seguro es inyectiva, y entonces uno puede considerar acá poner un 0 y acá poner. Puede tachar para tachar este y este y poner acá dividido la imagen de esta, ¿no? Entonces, si la original era exacta, esta es exacta de una longitud más chica. Y la generalización de que el medio es la suma de los dos costados es que la suma alternada sea cero. Pues acá, si hago la suma alternada de esto, que es cero por hipótesis inductiva, en este me queda la de este menos este, y entonces me transforma en una suma un poco más larga, ¿no? Entonces, el lema de álgebra lineal es que una sucesión exacta de espacios vectoriales de dimensión finita, la suma alternada de las dimensiones da cero. Es una especie de teorema de la dimensión, la generalización del teorema de la dimensión. Ahora,
si uno va a la sucesión esta de Bernstein-Gell Fan, son espacios estructurales todos de dimensión infinita, pero para cada mu, uno selecciona un mu y toma la componente de grado mu, 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 y los Bermas son de dimensión finita, pero cada componente homogénea de grado mu es finita. Entonces, para todo mu, esto es exacto. Entonces, para cada mu, la suma alternada da cero. Entonces, uno tiene esto. Para cada mu, la suma alternada es cero. O, si este lo paso de este lado, significa que la dimensión de este es, la calculo como menos la suma alternada de los otros. O sea que acá la dimensión mu de esto es una sumatoria de estas dimensiones, alternada de estas sumatorias. Bueno, entonces ahora multiplico por e a la mu y sumo sobre mu. Y lo que tengo es que el carácter de L es la suma alternada de los caracteres del módulo de Berma. Entonces habría que calcular los caracteres del módulo de Berma. Los caracteres del módulo de Berma es fácil porque el módulo de Berma tiene muy pocas relaciones. Lo que es difícil es que agarro el Berma y divido por, bueno, andá a saber quién será el módulo maximal. No tengo ni idea de las relaciones. Pero el módulo de Berma sí sé quién es. Entonces, vamos a calcular el carácter del módulo de Berma. Entonces, tomamos una base de la parte negativa. O sea, tomamos todas las raíces negativas y agarramos un vector de peso en cada uno, entonces es una base del n menos. Entonces el módulo de Berma se escribe así. Esto es una base como espacio vectorial. Y también como H módulo, ¿no? Donde la acción es la adjunta, ¿no? Y fíjense que tanto como espacio vectorial como H módulo, esto es como polinomios en K variables. Y los polinomios en K variables es como producto tensorial K veces de polinomios en una variable. O sea, como espacio vectorial, esto es este producto tensorial. Y también como H módulo. Está bien que cada una de estas por separado no es una representación de G, pero sí es una representación de H. Y como el carácter se olvida de G y solo mira H, porque mira como H ve como autofunción, como autovectores, podría calcular un carácter a un H módulo, no a un G módulo. Un H módulo tal que H es diagonalizable, bueno, puedo calcular el carácter. Y va a valer que el carácter del producto tensorial es el producto. Entonces, el carácter de M es la productoria de todos estos caracteres. El carácter de este es fácil, es E a la lambda, está solito. Dimensión 1 con E a la lambda. Y carácter de este, bueno, es el productorio de todos estos. Y ahora calculo por separado. Este es un anillo de polinomios en una variable. La base es el 1 y alfa al cuadrado, y alfa al cubo, etc. Son todos de dimensión 1. Entonces el carácter de esto es la sumatoria de e a la n alfa. Y todos sabemos que la suma infinita de e a la n alfa, usando la fórmula geométrica, es esto. Entonces ahí concluimos que el carácter de m lambda es e a la lambda dividido a esta productoria. Y ahí vemos por qué aparece ese denominador, ¿no? Y esta productoria, si la trabajamos un poquito, una manera diferente de escribirla es si nos obligamos a sacar un factor e a la menos alfa sobre 2 en cada uno, tenemos e a la menos alfa sobre 2, acá tendría e a la más y acá e a la menos. O sea, si esto que está acá lo multiplicamos por e a la menos alfa sobre 2, nos da lo que está a la izquierda, ¿no? Entonces, y esto nos da esto que está acá. Pero tendríamos que escribir acá arriba e a la menos. Bueno, tenemos que escribir. A ver acá. Un e a la menos alfa sobre 2 también, y hacer el producto sobre todas las alfas. Bueno, el producto sobre todas las alfas nos da una sumatoria, y así aparece el rho. Y ahora tengo que pensar acá por qué está bien.
Ah, perdón, acá abajo saqué e a la alfa sobre 2 de factor común. Ah, y acá hay un error. A ver si... Ah, no, está bien así. Si hago e a la alfa sobre 2. Sí, ya hay... Bueno, no sé, esto lo... Ahora me suena... Bueno, pero la cuestión es que este error que aparece acá, que es e a la sumatoria de alfa sobre 2, se corresponde con la productoria de e a la alfa sobre 2. Y es el factor que saqué de acá para pasar de este a este. Ahora me agarró una duda sobre el más o el menos. E a la menos alfa sobre 2 tenés que sacar. Y con menos lo que saca el factor. Ah, está bien, pero está bien. Porque pones e a la menos alfa sobre 2 de factor común, pero cuando lo pasas arriba queda e a la más. A ver. Claro. Che, y bueno. Eso es el seno hiperbólico. Sí. Pero no se escribe porque queda más... entonces... No le gusta, entonces ahora, de la característica de Euler de ese complejo, ¿no? Que es esta suma alternada, más la cuentita recién del carácter del módulo de Verma, sacamos la Weyl character formula. Ya entiendo por qué no se pone el seno hiperbólico. Es porque ya es como un abuso de notación ese e a la alfa. Sí. Es un abuso de notación, entonces ya sería un doble abuso de notación decir que es el seno hiperbólico, pero está bien. Y, bueno, así que concluimos ahí. Le encaja, sale, ¿no? Acá por ahí hay una aplicación medio inmediatísima que le vamos a dar y otra que la voy a dejar un poquito, me parece, por ahí para la vez que viene. Copiándolo un poco a Mozart, que cuando las obras, algunas se divierte, parece que termina, no termina, parece que termina, no termina, que parecía que era última clase, pero no. vamos a dejar un caramelito para la vez que viene. Muy buena comparación. Fíjense, expresiones antisimétricas, una fórmula de cómo poner ese denominador. Si uno tiene un peso, perdón, si uno tiene en una expresión así cualquiera, un carácter, el grupo de Weyl actúa haciéndolo actuar en la base, ¿no? Entonces uno dice que algo es antisimétrico si sale el signo. Este es un ejemplo de algo antisimétrico. Y para cada lambda, este es otro ejemplo de algo antisimétrico. Y una formulita es que si uno agarra el rho y hace esta suma con lambda igual a rho, es una sumatoria, pero que también es igual a este denominador. O sea, este denominador lo podríamos poner como seno hiperbólico, pero también lo podemos poner como una suma de cosas así. Y la demostración es... Tenemos esta Weyl character fórmula. Entonces pongamos lambda igual a cero. ¿Quién es el L de lambda igual a cero? ¿Quién es la representación simple en donde todos actúan por cero? Es la representación trivial. Entonces este de lambda igual a cero son los complejos. Entonces no hace falta toda la maquinaria de Weyl, BGG y qué sé yo para calcular las dimensiones. Esto es C. En único lugar, en cero. El carácter de esto es uno. Entonces, uno es esta expresión con lambda igual a cero. Cuando pongo lambda igual a cero, este se va. Entonces, arriba nos queda la sumatoria y abajo la productoria, ¿no? Entonces, uno es igual al otro. Es una, la fórmula de... Eso se llama Weyl denominator fórmula. Esta proposición. Y sale de la Weyl character fórmula con lambda igual a cero. Esto muestra uno de los poderes de la Weyl character formula. Lo otro, bueno, no sé, vamos a ver si... Que, si lo hacemos ahora o no, qué opino si lo dejamos para después. Es que, bueno, esto nosotros sabemos que está un poco oscuramente, ¿no? Está en... Es una función, es un polinomio de Lorentz en ciertos cubes, ¿no?
lo que uno, y uno, si uno dice, bueno, todos los QI igual a 1, entonces me da la dimensión común y silvestre. Una cosa que uno podría hacer es evaluar en que todos los Q sean iguales, por ejemplo. O que todos los Q sean una cierta potencia de un único Q. Entonces tiene una serie en un único Q. Bueno, eso es lo que se llama la Q-dimensión. Para el caso de SL2 no habría que hacer nada porque hay un único Q. Pero para los demás, asociarle una función a un solo parámetro se lo define de esta manera. Bueno, se elige un H en particular. En el caso de SL2, uno hacía Q a la H. Y uno sabía que, bueno, alfa de H era 2. Y a ver si estoy diciendo bien. O sea, en el caso de SL2, este rho es alfa sobre 2 y 2 rho es alfa, ¿no? Entonces, en el caso de SL2, bueno, a menos de no sé, estoy seguro si con un medio o no, es como el mismo carácter de antes sin un único Q. Se define esta, la, bueno, la Q-dimensión como la función de una única variable que es tomar todos los taus, bueno, esta, un único parámetro tau y en un H0 que sea esta suma de todos los H alfa con alfa positivo. Y cuando uno lo evalúa acá, es lo mismo que, bueno, acá lo... Cuando uno hace esto en un B mu, 2 rho en un vector B, si el B está en B mu, bueno, esto es mu de 2 rho, perdón. Esto es mu en 2 el H sub rho, que es lo que yo llamé el H0 acá. Y esto es dos veces killing de mu contra rho, ¿no? Entonces, si yo antes tenía una expresión que el carácter era dimensión de b mu por e a la mu, lo que hago acá es cambiar e a la mu por esta cosa que está acá. La que esto proviene de a todo e a la mu mandarlo a q a la todo esto. Fíjense que si yo hago e a la mu por e a la lambda, por un lado me da e a la mu más lambda. Y si yo hago q a la 2 kappa rho mu más lambda, esto sale como kappa de rho contra mu más kappa de rho contra lambda. Y q a una exponencial que es una suma es un producto, ¿no? Entonces manda el producto en el producto. O sea que esta aplicación que tenemos de combinaciones formales de elementos de pesos en esta potencia de Q respeta la suma y respeta el producto. Bueno, y nos da un polinomio en una sola variable. Y si lo aplicamos a la Weyl character fórmula, bueno, es cambiar E a la algo por 2 kappa de ta ta ta, etcétera. Y si vamos a demostrar esto entonces. Entonces, si usamos esta la fórmula del denominador, ¿no? Entonces, concentrémonos en el numerador. Esta sumatoria que está acá ahí lo que uso es que kappa es W invariante.
¿no? W es un subgrupo de isometría generado por las reflexiones. Entonces, el W que está acá lo paso de este lado. ¿Vale? Ahora, esta expresión que está acá, es lo mismo que haber aplicado la fórmula de... O sea, en una expresión que tenga solamente el omega rho, le aplico Q a la tanto que es esta expresión que tenía por aquí. Esta sustitución, ¿no? O sea que una vez que paso el rho de este lado, el omega de este lado, acá no aparece ningún omega, es siempre lo mismo a algo distinto. Entonces es, es siempre lo mismo a esto que está acá. Acá uso la fórmula de denominador y esto me lo transforma en un producto. Y ahora este pi lo vuelvo a meter acá adentro y queda esta fórmula de productoria. Entonces, el numerador me quedó esto. Y el denominador, bueno, el denominador es lo mismo sin el lambda, ¿no? Es esto que está acá. Entonces, la va el carácter fórmula, cuando le aplico esta q dimensión, me da una productoria arriba y una productoria abajo. Fíjense que esto lo puedo ver como una función ahora holomorfa alrededor del 1, si quieren, ¿no? Acá veo bien las singularidades. Si tengo una expresión de este estilo, no la puedo evaluar alegremente en q igual a 1. Pero yo sé que la voy a poder resolver esa singularidad. Entonces acá hay un pequeño lema, que es que, bueno, la exponencial en los complejos se define como siempre, está bien definida tanto como está bien definida el logaritmo, así que alrededor del 1 elijo una rama y ahí está. Y si tengo m y n, incluso números complejos, no me importa, sean enteros, este límite es el cociente. No, fíjense, para n igual a 1, esto es claro, ¿no? Porque divido la fórmula de la geométrica. Y la demostración es, hago L'Hôpital, ¿no? Por ahí, si se quiere, acá saco un primer factor común, y cuando hago L'Hôpital, este se me va, queda un signo menos, que era este menos de acá, hay un menos 2m que baja, bueno, también hay un logaritmo que baja, porque no es e a la menos 2m, sino es q a la tanto, pero bueno, la regla derivada del logaritmo baja, pero en todo caso se tachan todos, salvo hay un m ahí arriba y un n abajo. Así queda m sobre n. Entonces, si venimos acá a la q dimensión, perdón, ¿qué es esto? El límite cuando q tiende a 1 de esto da directamente la dimensión a secas, ¿no? Porque es lo mismo que el carácter evaluado en todos los e a la no sé cuánto igual a 1. Y entonces tengo esta fórmula de la dimensión. Acá de la izquierda a la derecha, fíjense que si uno tiene kappa o constante por kappa, acá ponemos constante y constante, se tacha, ¿no? Entonces incluso podría usar la forma de Killing o cualquier otro múltiplo constante de la fórmula de Killing. Esto es particularmente útil para álgebras de Lie de matrices, en donde uno tiene la traza del producto, que es más fácil de calcular que la traza, que la Killing, digamos, común. Y entonces, no dejo nada para el que viene, vamos a terminarlo. Hago el caso de SL3. En SL3 está alfa y beta y alfa más beta como raíces positivas, ¿no? Acá está alfa, acá está beta, alfa más beta. Entonces rho es la suma de todas dividido 2, es alfa más beta. Entonces escribo acá, en azul está rho, acá está rho, 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 rho. Y la productoria sobre las positivas es el término de alfa, el término de beta y el término de alfa más beta. Y bueno, hagamos, en vez de hacer Killing, hacemos el pairing que, bueno, alfa, alfa da 2, alfa, beta da menos 1 y beta, beta da 2, tal como la matriz de Cartan.
Entonces fíjense que aquí, bueno, lambda con alfa da, si estamos en el caso, ahora decimos, bueno, que lambda de H1 sea M1, lambda de H2 sea M2. Bueno, entonces acá, con esta convención de este pairing, este lambda con alfa nos da un M1. Y bueno, alfa con alfa da 2 y beta con alfa da menos 1, así que esta suma da 1, es el 1 que está acá. Acá lambda con beta da el M2 y acá alfa con beta es menos 1 y beta con beta es 2, da un 1 aquí. Fíjense, acá este dividido por la misma razón es dividido 1, acá es dividido 1 y acá alfa, lambda con alfa de M1, lambda con beta de M2. Y acá hay que hacer alfa más beta contra alfa más beta, que es alfa alfa, beta beta, y menos 2 alfa beta. Entonces acá hay un 2, acá hay un 2, y acá hay un menos 2 por, más 2 veces esto hay un menos 2. 2 más 2 menos 2 da un 2, que es este 2 de acá y este 2 de acá. Entonces acá tenemos una pregunta de Martín de las primeras clases. Dice, che, ¿y cómo sale la dimensión? Y bueno, nos va a llevar un tiempo. Bueno, este tiempo que nos llevó, tenemos la fórmula de la dimensión. Impecable, está clarísimo, ¿no? Ya veo cómo ir de acá a cualquier, y a cualquier otro. Yo les dejo de tarea a ustedes. Acá tengo el dibujito de la de G2. Fíjense que hay un alfa y un beta. La beta es 1, bueno, beta al cuadrado es 3 veces alfa al cuadrado o algo así. Bueno, ahí ustedes de la matriz de Cartan salen estas fórmulas, ¿no? Y acá las raíces son beta, beta más alfa, beta más 2 alfa, beta más 3 alfa, y si sumo estas dos me da esta, 2... 2 beta más 3 alfa. Acá tiene la lista de las raíces positivas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estos son producto de 6 términos. Y los términos son de este estilo, ¿no? Acá rho es medio un embole, pero bueno, se escribe como suma de alfa más beta. No sé, bueno, hacen la cuenta. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dividido 2. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido 2, 3. Bueno, acá está ρ. Bueno, hay que meterla esta ahí. Y bueno, lambda. Bueno, hay que ver si uno tiene ahora lambda de H alfa es M1 y lambda de H beta es M2. Hay que despejar en términos de alfa y beta. Yo acá hice un despeje medio rápido, ustedes lo pueden chequear. Si hacen esta cuenta y lo evalúan en H alfa, por ejemplo, entonces acá el alfa en este me da un 2, y este da un menos 1, este menos este debería dar M1, bueno, no sé. Habría que ver, bueno, lambda como combinación lineal de alfa y beta, lo pongo acá adentro. Bueno, y calculo uno con el otro, fíjense que esto es completamente trivial, ahora, es engorroso porque es el producto de 6 términos. Nada más. Pero acá tendrían la fórmula de la dimensión en términos de M1 y M2. Podrían, es una fórmula de 6 términos, y podrían evaluar cuál es el M1 y M2 que haga esto mínimo. Está la representación trivial, claro está, ¿no? Pero después está una de dimensión. Si uno se pregunta, ¿cuál es la manera más chica de meter G2 como álgebra de matrices en algún lado? Bueno, acá tengo las dimensiones, las representaciones. Está la representación trivial y las demás seguro que son fieles, porque G2, o sea, si voy de G2 en GL de B, si esto es distinto de cero, bueno, acá esto tendrá un núcleo, pero como este no tiene ideales propios, el núcleo tiene que ser cero, si este morfismo es no nulo, entonces G2 se mete inyectivamente en los endomorfismos de cualquier representación. No trivial. Agarro la dimensión más chica y es la manera más chica de meterla en matrices. ¿No? Si uno quiere responder esa pregunta, bueno, acá está. Hago esta cuenta en términos de M1 y M2, y ahora
Bueno, ¿cuáles son los enteros M1 y M2 para que esto dé lo más chico posible? Seguramente. Y 1, 0, 0, 1 son los candidatos naturales, ¿no? Pero bueno, ponele que sí. Bueno, ¿y cuánto da esa dimensión? Bueno, acá claro. Tenés la fórmula, ¿no? Claro. Yo les puedo dejar de ejercicio, bueno, hagan, a ver, 7, ¿cuánto es? Te hago una pregunta, ¿no? Y ahora, ponele que está, sé la dimensión, bárbaro. Sé que la representación esta va a ser matrices de tanto por tanto. No, perdón, eso es otra cosa. No, va a estar dentro de, va a ser una subálgebra de matrices de tanto por tanto. No, está bien lo que digo. No, sí, sí, vos cuando calculás la dimensión, estás calculando la dimensión de la representación. Es decir, te va a dar... Exacto, ¿de qué tamaño son las matrices que necesitas? Exacto, el tamaño de las matrices, eso. Me confundí por un segundo, pero está bien. No, te va a dar, la dimensión de G2 ya la dimensión de G2 ya la sabes. Totalmente. Ahora, pará. El tema es, ahora, sé de cuánto por cuánto son las matrices. ¿Cómo completo las entradas? ¿Hay una manera obvia de cómo construyo ahora cada elemento que se me ocurra? Y no, bueno, lo que vos tenés es que, bueno... De esto, en todo caso, sabés cómo actúa H, ¿no? Porque sabés, sabés qué dimensión tiene cada subespacio de autovector para H. Esta es la función generatriz de esos, ¿no? Entonces, bueno, y vos sabés, entonces, aparte sabés el peso máximo. Entonces vos empezás por un vector, que lo podés llamar B sub lambda, y vas a saber que los X y alfa dan todos ceros, que H en B lambda te da lambda de H por B lambda, y esto en H1 va a dar el M1, en el H2 el M2, y después vas a tener B lambda más N alfa más M beta, vas a saber cuántos vas a tener de estos, porque acá vas a saber cuáles son los que aparecen, y bueno, y vas a saber que el I alfa por el B lambda va a estar va a ser una combinación de, o sea, va a estar en el B lambda menos alfa, por y alfa de vuelta menos 2 alfa, etc., ¿no? Así vas a saber cómo te vas a, o sea, vas a dibujar, si se quiere, el vector acá e a la lambda, y actuando, bueno, el dibujito de, vamos a hacer el dibujito acá. Sí, igual yo lo que me pregunto es más que dibujo, me pregunto, ponele que... Bueno, digo, acá tenés, acá vas a tener el B lambda, entonces con menos alfa vas a ir hacia allá, con menos beta vas a ir como para acá, así. Y entonces vos te vas a preguntar, ¿qué relleno hay acá adentro? Entonces, en cada lugar, ¿qué dimensión hay? Eso te da la el carácter fórmula. ¿Cómo voy para allá no, o para allá? Esa no es mi pregunta. Yo eso lo entiendo. Mi pregunta es muy, 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 muy específicamente, ¿no? Ponele que tengo SL3 que tiene sus dados elementos. Y ahora digo, agarro un elemento y quiero ver cómo, qué pinta tiene en la representación de M1 igual a 4 y M2 igual a 6. O lo que sea, un elemento escrito, quiero agarrar un elemento SL3 y escribir la matriz de, por ejemplo, en la representación que diste hace un rato, la de 8x8. Ah, ahí te entiendo. Esa es la pregunta. Bueno, ahí... Agarro SL3 y pongo la representación 1x1, voy a la formulita, me dice que son de 8x8. Bueno, ahora quiero agarrar un elemento particular de SL3, por ejemplo, bueno, el X alfa. Bueno, y ahí van a ser que te van a mover para allá y para allá. Y la pregunta es si te van a mover a 1 de base o te va a dar 0, ¿no? O sea, que van a ser matrices de... Al final van a ser matrices de como E y J, ¿no? Porque a un elemento base me va a dar otro elemento de base más lejos, en el borde seguro que va a dar 0,
Y podría ser que acá dé el siguiente o que dé cero. Eso así del dibujo no lo sabes, pero lo que podés mirarlo es de... Bien, recordando este dibujo, por ejemplo, de acá para allá, vas con el I alfa más beta, ¿no? Si lo hicieras en el Verma, acá tenés un montón de maneras de ir, porque por ahí acá podés llegar a este al cuadrado, o el I alfa más beta por el I alfa y beta, o por el I alfa al cuadrado por el I beta al cuadrado, ¿no? Entonces, vos lo que tenés que saber es, de estos que son tres, y al final sobrevivió uno solo, en estos Verma, ¿quiénes son los dos que están en el Verma de este o en el Verma de este? Porque si estabas por acá y llegaste a este Verma o a este Verma, tiene que ser cero. Y si no llegaste a esos, es el uno, es el que estaba, ¿no? Entonces, vos vas a tener un coeficiente 1 o 0, 1 o digamos 0 si caíste en la combinación de los Vermas que mataste en esta segunda etapa. O sea, lo que viene, si están acá, o el elemento base si no. No sé si eso te explica o no. Pensándolo. Sí, pensándolo. Más o menos, en SL2. Algo para darle una compu y que me genere las matrices. Pero está bien, lo meditamos igual, porque ya estamos sobre la hora de última. Después te sigo. Bueno. Pero está bueno. ¿No? Sí, o sea, o sea, lo pensás como consciente del Verma, clarísimo, ¿no? Esa es la... O sea, la manera de verlo, por lo menos que propone esta teoría, es a la representación dada, la ves como consciente del Verma. Entonces, en el Verma son polinomios, en I alfa, y beta, y alfa más beta, N1, N2, N3, y acá por un E a la lambda, son cosas así, y coeficientes acá. Donde actuar por H en este se actúa lambda, y acá multiplicar por H es la adjunta, multiplicar por un I alfa, si multiplicas por I alfa sumas acá, si multiplicas por el I beta lo conmutás hasta llevarlo acá, si multiplicas por el I alfa más beta conmutás hasta llevarlo hasta acá, y si multiplicas por un X alfa, o X beta, o X lo que sea, conmutás hasta que te da cero. Entonces esa es la regla de las matrices, ¿no? En el módulo, claro, de Verma. Y para ver cuáles de esas en realidad eran cero, tenés que ver la imagen esta de acá, ¿no? Esto como submódulo de Verma, en este caso hay tres, porque es la reflexión con respecto de alfa, de beta y de alfa más beta, entonces hay o sea, tenés el M alfa, el M beta y el M alfa más beta, bueno, este sería S sub estrellita de lambda, ¿no? S sub estrellita de lambda y S sub esta estrellita de lambda. Tenés que ver estos pesos, que son los que mataste, y a partir de ahí todos los que el Verma te indica. Bueno, así te construís la base para esto. Y cuando actuás, la misma razón por la que te construís la base, cuando actuás, si hay combinaciones de estos, son cero, y lo que no es la base que te queda. Perfecto, dale, lo voy a pensar para un caso simple, para ponerlo en el del... O sea, es una combinatoria final complicada, ¿no? Las representaciones, no es que, ahora ya las entiendo porque son una boludez. No, ahora las entiendo y me doy cuenta que es una estructura... No, pero igual es algorítmica, o sea... Es completamente, o sea, claro, es completamente clara, va, no sé, clara, es completamente, está completamente descripta, si querés. Lo que pasa que... Y es completamente programable también. Pero no mi objetivo es armar un programa. Armar un programa porque esto va a servir, porque después uno puede estudiar cositas con esto. Nada. Dale. Googleá en donde se googleen los programas, porque debe haber. Pero... Claro.
Pero por ahí para algún caso fácil te puedes hacer uno a mano vos. Sí. Debe haber. Bueno. Ah, o no, no sé, de repente hay cosas que nadie las hizo todavía. Yo miré bastante en realidad, pero o sea, lo primero que hago es eso. Hay un montón de módulos de software así, de álgebras de Lie, y en ninguno pude encontrar cómo hacer esto, por eso yo te vengo hinchando hace rato, pero... Bueno, también a veces hay que saber cómo... Ahora que sabes más, por ahí busques mejor y cosas que antes te parecía que no hacían nada, porque hacían cosas que no sabías que eran, ahora capaz sabes qué es lo que hacen. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Bueno, voy a detener la grabación, si esto me deja.